he realizado varios proyectos que han tratado de investigar formas de comunicación, de producción de conocimiento, de pensamiento que de algún modo escapan de la línea recta o buscan otros lugares, formas, espacios que son más fragmentados, que huyen de algún modo, como decía, de esa narratividad racional, moderna, que nos llevaba de A a B con un esquema muy cerrado y muy lineal, ¿no? Y esto me ha ido llevando un poco al proyecto que presenté para Tabacalera, que se titula Kale, 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 y que de alguna manera investiga o trata de reflexionar en cuestiones que tienen que ver con la relación entre la magia, lo ritual, lo irracional y la naturaleza. Y me interesa precisamente esos espacios donde lo mágico, lo irracional o lo ritual hacen emerger formas de conocimiento, de pensamiento, porque precisamente creo que huyen bastante de esa linealidad de la que hablaba antes, ¿no?